¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos, obviamente a través de DGES TV, porque recuerden que DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, también los invito a que se conecten a través de nuestro chat. Ya lo tenemos habilitado para que compartan la información que las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 62 nos presentan el día de hoy aquí en un programa más de nuestros alumnos. Yo soy Adri y sin más por el momento quiero presentar a la Escuela Secundaria Técnica número 62. Okay. Muy bien, estuvo muy padre ese grito. Y tengo a Ana. Otra vez porque creo que no te Ana. Cielo. Juliana. Joani. Muy bien, chicas, platíquenos a ver de qué nos van a hablar el día de hoy. Les vamos a platicar sobre el arte. El macramé. Los alebrijes. Sobre el origami. Y el puntillismo. Bueno, para comenzar, yo les hablaré del macramé. Se denomina macramé al arte de hacer nudos decorativos. Macramé proviene del origen francés, que significa nudo, y que a su vez se deriva de los pueblos como las persas y los asirios, en el año 2300 a.C. Por ejemplo, bueno, yo les voy a enseñar primero a hacer la pluma. Primero tenemos que hacer el nudo y después vamos haciendo lo demás. Tenemos que ir amarrándolo para que la pluma nos quede más o menos así. Después de eso, lo vamos a decorar con unas tipos bolitas y la pluma nos quedaría así o de esta forma. Le podemos poner maripositas o todo lo que queramos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los alebrijes y estos fueron inventados por Pedro Linares en 1936. Esto fue a causa de que Pedro Linares tuvo pérdida de la memoria y reveló que tenía criaturas extrañas. Y estos alebrijes son hechos de varias cosas, por ejemplo, de cartón, periódico, alambre y varias cosas. Aquí tengo una muestra sobre cómo se va creando el alebrije. Aquí tenemos alambre, una botella y vamos a hacer la forma del alebrije que nosotros queramos. Aquí ya tengo otro que apenas, como es el medio procedimiento, se podría decir, porque está a medias, todavía no está muy bien terminado. Aquí vemos que utilicé papel, cartón y una botella. Al finalizar, nos pueden quedar alebrijes así, así o así. Cualquiera de estos dos, así nos quedan los alebrijes. Yo les voy a hablar acerca del origami. El origami es un arte de origen japonés que consiste en el pegado y el doblado de hojas de papel sin usar tijeras ni pegamento. También es conocido como papiroflexia. Este se originó en China, pero después se tomó como una tradición japonesa. Yo les voy a enseñar cómo hacer una hoja, ¿sí? Una manualidad de papel. Primero vamos a tomar una hoja y la vamos a doblar en un cuadrado perfecto. Lo que queda, pues se corta. Después la vamos a doblar de esquina a esquina y de nuevo otra vez. Después de esto vamos a hacer ligeros cortes en la hoja, hasta llegar al final de la hoja. Después de esto se abre y se empiezan a pegar las esquinas, de unas de un lado y unas de otro. Por ejemplo. Vamos a pegar esta. Se pega. Y luego hacia el otro lado. Ahí
y vamos a obtener una figura así. Bueno, esa es una de las diferentes manualidades que se pueden hacer con papel. Aquí tenemos otra, una con movimiento. Tenemos otra que con diferentes técnicas se pueden crear. Y también con materiales reciclados, como es el periódico, pues tiritas de periódico y un tejido, podemos formar un florero. O también pues flores de papel. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, mi técnica es el puntillismo, que fue creada en 1886 y fue expuesta a todo el mundo en 1888. Aquí vemos, por ejemplo, el empezado de uno. Este empezado es que se basa en crear una imagen a base de puntos, como sería de la siguiente forma. Con un plumón de punto delgado se van haciendo puntos juntos, lo más juntos posibles, intentando lograr el margen que se tiene que dar, como sería aquí la ropa, el cabello y los ojos. Aparte, el arte se trata de varias cosas, como aquí se ve por ejemplo, este dibujo está hecho a base de lápiz, el cual tiene sombras y en las partes más blancas se ve el contraste de la luz. Las pinturas con acuarelas o con pintura Vinci son por lo regular hechas primero a mano o a base de lápiz y después son coloreadas o delineadas por el pincel que se da. El gis pastel. De igual forma, en este caso no se hace primero el dibujo a lápiz. ¿Por qué? Porque el lápiz se ve mal al momento de empezar a trazar la figura con el gis pastel. Se ve aquí, es una figura de frutas. También cualquier cosa que se pueda crear como la naturaleza. Está el rellenado de diamantina, como sería en este caso. Los mandala a base de listón o hilo cáñamo, que son poniendo puntos, ir metiendo o tejiendo por atrás. Reutilizando productos orgánicos. La cáscara del huevo se colorea o se pinta dependiendo de pintura vegetal o ya sea manual y se crea la figura abstracta. En este caso se puede ver los árboles y las hojas secas. Este está hecho con volumen. Es a base de aserrín. Y para que quede el volumen, se tiene que aplicar varias capas de pegamento y encima el aserrín por obviedad. Este proyecto es bastante interesante, ya que aquí se utiliza la pasta blanca, la cual se le da color con la pintura vegetal y de ahí pues se colorea como si fuera pintura. Los mandalas. Este tipo de mandalas está con clavos y se utiliza uniendo el hilo, dando diferentes figuras y diferentes volúmenes. No solo esto, el arte se crea de distintas formas y también nos puede representar cultura, como es en este caso. Esta es cultura, tradición de México. Se representa de varios tipos. La cultura es algo
hermoso y fácil de expresar. Es algo que no solamente se da a base de no de conocimiento, a base de amor y de cariño. Y es todo. Ok, pues muchas felicidades, chicas. Yo sí les quiero dar un abracito, un aplausito así, chiquito, porque el trabajo que realizan dentro de la 62 es sumamente creativo e importante y sobre todo, pues, muy bonito, ¿verdad, chicas? A ver, platiquen sí. Un poquito, ¿qué es lo que más les gusta? Bueno, últimamente de lo que platicaron aquí, cada una nos dio el significado de lo que trajeron, ¿no? Al alebrije, etcétera, etcétera. Pero últimamente de lo que ustedes presentaron, ¿qué es lo que les gusta realizar más dentro de la clase de artes, chicas? Pues a mí me gusta mucho dibujar con las acuarelas. A mí lo que más me gusta son las manualidades y la tarjetería. Como por ejemplo, hoy el maestro nos enseñó a hacer unas tarjetas para el día que se acerca el 14 de febrero. Uh-huh. Pues manualidades que tienen un volumen, pero con papel. Y eso es increíble. Ok. En mi caso, pues más que nada es el dibujo, pero también es darle volumen a cualquier imagen. Ok. Platícanos un poquito, ya que tienes el micrófono. ¿Qué tan difícil es hacer un mandala con hilo? Porque nos comentabas que es meter la aguja con el hilo e ir sacando, ¿no? Pero tienes que dar como la forma. ¿Qué tan difícil es? Pues no es difícil, porque hay varias formas de apoyarse. En este caso, se apoyaba con los clavos. Hay otros en los que solamente se hacen hoyos por atrás y tienes que ir metiendo y sacando, dando la forma que tú desees, es opcional. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa si no se metió un hilo equivocado y ya no lo puedo sacar? ¿No importa? ¿Necesitaríamos tener como una secuencia del hilo? Pues sí y no, porque si tienes mucha imaginación, tú le puedes dar la forma y el diseño que tú quieras. Y pues en ese caso sí, si quieres seguir una forma adecuada, se necesitaría. Ok, y con la pasta de dientes, ¿cómo es que realizaste esa pintura? ¿Cómo es que realizaron, verdad? Porque no nada más la hiciste tú. Pues esta pintura fue más que nada, bueno, sí fue con pasta de dientes y con colorante vegetal. La pasta de dientes tendría que ser blanca para que tomara el color. Se dibuja a base de lápiz primero y después con el pincel se va rellenando las partes con color. Ok, y sé que igual como si fuera una pintura normal, ¿verdad? Sí. Ok, pero huele rico, huele a menta, ¿no? Me sí, imagino. Obvio. Ok, muy bien. Los alebrijes, ¿qué tan difícil son, chica? Pues sí te toma tiempo, depende también de la figura que tú quieras. Por ejemplo, aquí como este, pues, tienes que ir poniendo capas de periódico, el engrudo, después ir tomando la forma con cartón o del material que ya tú quieras y ir pintando y todo eso. Ok, aparte de estos, ¿tú has hecho uno más grande? ¿O son el tamaño más grande que has realizado? Este es el que más he hecho. El más grande que he realizado y el más laborioso. ¿Cuánto tardaste en realizar este? Como unos 3 días. ¿Y en qué te basaste? Porque tiene como la forma de un dinosaurio, un dragón. Ah, pues lo más básico fue por ¿cómo se llama? Alambre. Vamos a ir tomando pues la forma por el alambre, ir poniendo capas de periódico. Y todo. Pero eso. ¿Cómo, en qué personaje te basaste? Porque yo no tengo entendido que los alebrijes, sí, algunos sí tienen como partes de animales. Ajá. Y cuerpo de humano, algo así, ¿no? Sí, pues este me gustó porque lo vi en una caricatura. Ah, ok. Entonces, pues por eso lo hice. Bueno, ¿y tienes pensado realizar uno grande? ¿O que en tu escuela pretenden realizar uno grande? Pues, si puedo, sí. Yo creo que sí, ¿no? Con ayuda del profesor. Ajá, sí. Algún día esperemos que aquí nos presentes uno grande, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Y tú platícanos un poquito acerca de las manualidades que realizas, que detrás de cámara te comentaba que esto está muy bonito y que lo puedes hasta vender, ¿verdad? Para el 14 de febrero que ya se viene, a las amiguitas o al novio. ¿Cómo realizas estas maripositas si la cámara las alcanza a ver? Las maripositas. Bueno, pues primero es tomar una pluma y hacer un nudo, meterlo por la punta de la pluma y después ir enrollándolos, así hasta terminarla al final y le vamos a dar un terminado. Después de eso, pues compras piedritas o lo que quieras y las metes en un hilo como este. Después de eso, pues las empiezas a llenar. ¿Qué nombre tiene ese hilo, perdón? ¿Te sabes el nombre del hilo? No. ¿No? Ah, ok.
Nylon, dice el maestro, ya nos sopló. Okay. Y después, pues, puedes comprar del color que sea, los modelos que sean, y las vas metiendo nada más al final. Al final las pones en la pluma, las puedes decorar con mariposas. Con lo que te ¿cómo haces las maripositas? Ah, pues las mariposas las ven, las compré. Ah, yo pensé que tú las hacías, no, ya ves, ya te estoy... Compré. Ah, muy bien, bueno, es comprado, se compran las maripositas. Sí, y te quedan así, puedes hacer diferentes modelos. Hasta incluso, bueno, hoy yo les hice unas pulseras a mis compañeras. Ah, mira, qué padre, del Día de la Amistad, ¿verdad? Sí. Para que las ajean juntos al programa. Sí. Muy bien, y la papiroflexia, que yo también les comentaba que desde chiquita soy pésima para eso de la papiroflexia, pero veo que a ustedes sí les sale... Y le sale muy bien, de hecho. Sí. ¿Qué tan complicado es realizar? Que a mí se me complica mucho, pero tú, ¿qué tan complicado es realizar esa clase de papiroflexia? Pues no es tan complicado, depende de también qué quieras hacer, una tarjeta con movimiento o pues no sé, un florero, depende de también de qué quieras hacer. ¿El florero cómo dices que lo realizaste, perdón? Con periódico, una hoja de periódico y un palo, un palito. Ir enrollando la hoja de periódico en el palito y pegar el final. Después irlos tejiendo, bueno, formar un cuadro con las hojas, con las mismas palitos de papel, y irlos tejiendo y pues irles poniendo como pegamento para que se quede duro. Ya después tú lo puedes decorar pues como tú quieras, pintarlo, ponerle diamantina. Okay. Con café también, ¿no? Resistolic café. Muy bien, chicas. ¿Algo más que nos quieran platicar que les ha dejado la clase de artes durante estos 3 años? Porque ustedes ya son de tercero, ya van de salida. ¿Alguna de ustedes les gustaría, no sé, estudiar alguna carrera relacionada con el arte? Sí, en mi caso sí, ya que a mí me gusta mucho dibujar. Es como parte de mí. ¿Y qué te gustaría hacer de grande? Diseñadora de modas. Ah, perfecto, muy bien. ¿Por allá? No, lo mío es algo más ejecutivo, administración de empresas o contabilidad. ¿Pero no te gustaría tener como un hobby esto del arte? Ah, sí, pues a mí me encanta hacer manualidades con papel y pues a lo mejor y sí. ¿A ninguna de ustedes le gusta bailar, actuar? Sí. Sí, a todas yo creo, sí. ¿Verdad? Okay. ¿Por acá? ¿No? No, no. ¿No quieres hacer nada de artes de grande? No. ¿No? ¿Qué te gustaría estudiar a ti? A ver. A mí, bueno, lo que yo pienso estudiar es ginecología. Ginecología, muy bien. ¿Y? Pues yo de grande quiero ser médico forense, pero así, como tú decías, mi hobby, y como te lo había dicho antes, me gustan mucho las acuarelas, hacer mis cuadros y venderlos. Pues es también pintora, ¿no? Pues sí. Que hace poco vi una película que el niñito le decía a su papá que él quería ser pintor y el papá le decía, no, tú no vas a ser pintor, tú vas a ser un artista. ¿No? Uh-huh. Es la diferencia entre pintor y artista. Muy bien, chicas, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí en este pequeño espacio de DGSTV, y no nos podemos ir obviamente sin antes que ustedes manden sus saludos a quienes ustedes quieran, ¿vale? Empezamos contigo. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi compañera Aislinn, que a lo mejor vea este video, y a Tania también. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga, que se llama Sara. Yo le quiero mandar un saludo pues a mi familia y a nuestro director de la Escuela Secundaria Técnica número 62, que nos permitió estar aquí en la DGSTV, que se llama José Luis Chávez Acevedo. Bueno, un saludo para mi familia y para mi mejor amiga, igualmente para nuestro director y para el maestro Eduardo de Artes, por habernos permitido estar aquí. Muy bien, chicas, es lo que se les iba a decir, les faltó el saludo al maestro, ¿ya ven? Siempre se les olvidan los maestros. Muy bien, pues yo le agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Yo me despido, yo soy Adri, nos vemos la próxima, que es mañana, nos vemos en punto de las 11 de la mañana con más programación aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo.